Más calor que en una forja, ¿o será? ¡Vamos, señores! ¡En marcha! ¿Estáis bien? Más que bien, esto es... ¡Tú! ¡Lo conseguimos! Tenemos todos los rescoldos que queremos, y es gracias a ti. Muy... conmovedor. Pero, ¿qué tal si... ya sabes, cogemos lo que hemos venido a buscar antes de que a otro bicho le dé por aparecer? Vamos, vamos, Esquirlador. No hay problema en disfrutar un poco. No entretengamos más a nuestra amiga de pelo de fuego. Creo que tiene asuntos aquí abajo. ¿Es así? Claro, es verdad. ¿Necesitas ayuda? Yo me encargo del resto. Muy bien. Empezaremos a subir algunos rescoldos. Avisa si quieres algo. Gracias. Otro lado de esta puerta. A llevarlo a casa. Vale. Poseidón debería estar oculto en una especie de procesador. Debo buscar la consola para acceder a él. No puedo hacerlo. No puedo tirar la toalla con esto. Voy a dejarlo todo en estado de espera. El sistema está equipado para operar durante décadas, incluso siglos. Es una posibilidad muy remota, pero quizás alguien, algún día, vuelva. A descubrir este lugar y maravillarse con sus luces y prodigios. Disfrutar de la fortuna y un sinfín de oportunidades. Convertirlo en su sueño. Si esta ciudad puede brindarme una segunda oportunidad, si el agua puede manar en un yermo, cualquier cosa es posible. Tenía razón. He venido a llevarte a casa, Poseidón. Con Gaia. Sí. Madre. Todas las aguas me devuelven a ella. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Programa de prueba activado. Restaurando el código original de la fusión subordinada Poseidón. Vale. Toca devolvérselo a Gaia.
Reinicio del sistema en curso. Al recuperar Poseidón, el sistema de energía de la ciudad se ha reiniciado. Morlun y su equipo habrán vuelto a la ciudad. Con cuantos escudos pudieran llevar. Todo empezó justo aquí, hace más de 30 años, cuando este casino aún era conocido como el Templo. Una gran apuesta cambió mi vida. Pero ahora, el destino ha jugado su mano más cruel contra todos. Tengo que apagar las luces una última vez, y las aguas de mi hogar adoptivo acabarán secándose. En fin, si mi sueño debe morir, al menos puedo despedirme. No sé qué ha hecho, pero ha encendido toda la ciudad. ¿Un águila? ¿Cuánto habrá costado esto? ¿Qué está pasando fuera? Lo que mi abuelo siempre había deseado. Ahí va otra. Con sus sueños cumplidos y el legado de su abuelo afianzado, nuestro héroe contempló el mar de luces del desierto y lloró por su buena fortuna.
Cuando de niño vi los rescoldos, nunca soñé que serían así. Gracias, Aloy. ¿Has encontrado lo que buscabas? Pues sí. Y ahora debo continuar. Oh. Pues vuelve cuando puedas. Tengo planes para este lugar. ¿No ibais a usar los rescoldos para dar espectáculos en la conquista? Oh, no. Este es el espectáculo. Oh, ¿te imaginas a la gente viniendo de todos los rincones para disfrutar de esto? Además de comida y de un alojamiento. Por no hablar de los locales de entretenimiento. Y no te olvides de los juegos de azar. Eso sí que es una mina de esquirlas. Otro sueño, ¿eh? Sí, espero que se cumpla. Cuidaos. Ha sido una historia inolvidable. Gracias a ti. Si Morlun y los demás se quedan, debería volver luego para ver cómo les va. Pero ahora le devolveré Poseidón a Gaia. Pero antes buscaré el campamento Oseram para ver si Talana lo logró. Y con mi nueva máscara de buceo podré sumergirme a la profundidad que quiera. Eso si encuentro un sitio con más agua. Hola, campeón. He visto unos saqueadores Oseram deambulando por la linde del desierto, cerca de la frontera suroeste. Lo reportaría, pero no creo que dure mucho. Si las máquinas no acaban con ellos, lo harán las tormentas. Oh, muy amable. Parece que esos Oseram necesitan... Estaré atenta si voy por allí. Si alguna vez estás en apuros y necesitas refugiarte, hay un túnel antiguo al norte que las máquinas suelen evitar. Lo he explorado muchas veces para ver cómo adentrarme más, pero está bloqueado. Lo que sea que tuvieran ahí, los 10 lo guardaron bien. Gracias por el aviso. ¿Un túnel antiguo? Podría echar un vistazo. Thank you.
Hola de nuevo, Aloy. Veo que has recuperado a Poseidón. Muy bien. Ahora bajo. Aloy, he logrado desbloquear más salas en el interior de la instalación. Vale. He vuelto, Gaia. Hola, Aloy. ¿Sobre qué quieres hablar? Bueno, parece que Beta se va a quedar. Le he dado un foco. Y le he dicho que te pregunte en qué puede ayudar. Ella no es lo que esperaba. ¿Y qué esperabas? No lo sé. Alguien más útil, supongo. Y menos pesimista. Es cierto que ha subestimado nuestros avances. No obstante, cabe puntualizar que la confianza que le inspiran tus habilidades la ha alentado a escapar de los Zenith. Pues sí. Dale tiempo. Ya entrará en razón. ¿Cuánto tiempo tenemos? Al ritmo actual, sin factores adicionales, la biosfera alcanzará un punto de no retorno en aproximadamente 4 meses. ¿Y si reúno a Éter, Deméter y Poseidón, te fusionarás con ellos? Solo ganaremos unos cuantos meses más. Bueno, todo ayuda. ¿Cómo le va a Kotalo? Detecto que la pérdida de su brazo aún le causa gran dolor. En un esfuerzo por remediar esto, le he propuesto una posible solución. Creo que quiere informarte de todos los detalles. ¿Una solución? Pues hablaré con él cuando pueda. Así que el proyecto Sirodón, las mentes más brillantes del mundo, trabajando para crear un sistema de terraformación mientras la plaga de Faro devoraba el planeta. ¿Cómo fue? El personal se turnaba para trabajar durante todo el día. Recababan recursos y tecnología de todas partes del mundo. Al mes de concebir el proyecto, me iniciaron y así empezó mi formación. Elizabeth me animó a pasar más tiempo con el resto del equipo de Sirodón. Sostenía que era importante que interactuara con varias personalidades y puntos de vista para fomentar mi desarrollo emocional. ¿Y cómo eran? Temerosos, optimistas, resueltos. Pero todos ellos volcados en lograr proezas tecnológicas a una escala sin precedentes. Se lo debo todo gracias a su dedicación. Entonces este lugar, este centro de control regional, ¿supervisaba el sistema de terraformación? De la región local, sí. Si los humanos hubieran aprendido de la base de datos de Apolo, habrían llegado hasta aquí para controlar su funcionamiento. Como no ocurrió así, el lugar permaneció vacío. Hasta que Minerva decidió instalarse. ¿Y el laboratorio de Hades? ¿Dónde estaba el núcleo de Gaia? ¿Era un centro de investigación de Faro? Sí. Antes de que Sirodón lo absorbiera, la instalación servía para programar y probar virus informáticos avanzados. Según parece, esa fue una de las muchas iniciativas de Faro Automated Solutions. Además de construir máquinas de matar automáticas, Ted quería virus para infectarlas. Hasta otra, Gaia. Hasta la próxima.
Ya está. Más datos para la cúpula. Así que los antiguos se pintaban la cara con algo llamado máquina, como los cargas. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Encontró la grabación entre los datos de tu foco. La ha visto mucho. Creo que lo encuentra relajante. Yo también lo veía mucho. Siempre que quería despejar la mente. Papá adora a su pequeño gran hombre. ¿Pero hay algo que quieras contarme? Cuando estabas fuera, bajé para ver cómo estaba. Y luego empezamos a hablar. ¿Verdad, Beta? Ha estado pensando en cómo capturar a Hefesto con los datos que Gaia le había entregado. Pero después pasamos a hablar de otras cosas. ¿Sabes? Empezamos a conocernos, ¿a que sí? Entonces me comentó la posibilidad de que una de los Zenith no sea como los demás. Tilda, la viste en el laboratorio de Hades. Continúa. Al llegar a la Tierra, los Zenith nunca mostraron su rostro. Mi cuidador se refería a ellos como mis benefactores y me prometió que yo los conocería cuando hubiera aprendido más. Y luego, un día, un canal de datos se abrió en mi interfaz formativa. En él, Tilda me estaba esperando en una casa virtual que estaba en un acantilado con vistas al océano. Era preciosa. Me enseñó cuadros, libros, archivos. Nos vimos en secreto muchas veces. Pero a los pocos meses, eso se acabó. ¿Nos cuentas por qué, Beta? Encontré datos sobre Tilda en el laboratorio de Hades. Creo que hizo de intermediaria entre Farzenith y Cirodon. Seguro que conocía a Elizabeth Sobek. ¿Por eso se puso en contacto contigo? ¿Qué más puedes contarnos de Tilda? Ella adoraba hablar de sus cuadros. ¿Y qué hay de ella? ¿Te habló de su vida en la Tierra, de cómo se unió a los Zenith, de algo así? No hablaba mucho de ella misma y odiaba que le preguntara mucho. Pero creo que en la Tierra fue una programadora experta que creó un canal de datos a escondidas de los demás Zenith. ¿Hay algo más sobre ella que pueda resultarnos de utilidad? Ella fue la primera persona real que se dignó en dirigirme la palabra. No me paré a valorar sus cualidades. El espacio virtual secreto parecía una casa con vistas al océano. Veía la espuma de las olas y oía cómo se estrellaban contra las rocas. Y también oía a las gaviotas. Dentro, Tilda tenía marcos con sus pinturas preferidas, que se iban adaptando a la intensidad de la luz. Tenía un sillón preferido. Se sentaba en él y contemplaba las vistas mientras yo curioseaba. Pasamos horas en esa casa. Nunca quería irme. ¿Tilda contactó contigo por un canal de datos? Apareció en mi interfaz formativa como un encargo. Cuando lo abrí, mostraba errores de modo intermitente. Descubrí que formaban un código transposicional. Instrucciones.
para abrir un nuevo espacio virtual. Cuando entré en él, mi interfaz formativa desapareció. En lugar de los habituales instructores y archivos holográficos, había una recreación fiel de su hogar. ¿Seguro que los demás Zenith jamás se enteraron? Para ellos, yo seguía formándome. Trabajando duro. Sola. Así que Tilda creó un espacio para hablar contigo, una casa sobre un acantilado, y luego se distanció. Además de porque Tilda conocía a Elizabeth, ¿no sabes por qué hizo eso? ¡No lo sé! ¿Vale? Pensé en mil razones por las que podría dejarme, pero si hice algo malo, no sé qué fue. Cuando conocí a los demás, ella me ignoró. Como si el canal nunca hubiese existido. Perdemos el tiempo. Tilda es igual que los demás, no nos ayudará. Vale. Pues dejémoslo aquí. ¿Qué te pasa? Lo he intentado, Val. Pero ella no se abre. Yo estoy ahí fuera, jugándome la vida a diario, y ella se queda escondida y nos dice que no hay esperanza. Siento que lo haya pasado mal, pero ahora mismo no ayuda nada. Como tú siempre pareces sobreponerte a todo, a veces se me olvidan las penurias que has vivido. Es decir, hace nada estabas para el arrastre y no podías ni tenerte en pie. Por cierto, cuando te saqué del agua cerca del laboratorio, estabas musitando el nombre de Rost. Nunca hablas de él, pero él te crió. Y entrenó. Lo echarás mucho de menos. Claro que sí. Pero ahora no tengo tiempo para eso. Debo volver al exterior. Vale. Seguiré ganándome a Beta. Gaia dice que sabe mucho sobre Zero Dawn. Necesitará un tiempo para adaptarse y luego podría ayudarnos con Hefesto. Ya. Pero yo no confiaría. Todas mis cosas aquí. Aloy, veo que has encontrado tu habitación. Tus compañeros pensaron que agradecerías tener un espacio privado. Si es que están en todo. Este es el derecho de paso que Fashab me dio en la embajada. Me cayó bien. Parecía un buen hombre. Y creo que tenía muchas ganas de volver a casa. Mi vieja lanza. Rost me ayudó a forjarla cuando terminé mi entrenamiento. Parece que fue hace siglos. Hace meses que llevo encima el colgante de Elizabeth. Pero ya que vamos a pasar aquí una temporada, creo que lo guardaré en un lugar seguro. Beta es difícil de entender. Tiene un carácter muy hermético. Imagino que los Zenith fueron crueles con ella. Y esa tal Tilda la abandonó. Pero no consigo hacer que se abra. No sé. Quizá nada pueda. Parece que Gaia ha podido abrir la puerta. ¡Qué barbaridad de equipo! Gaia, ¿para qué era todo esto? Esta sala se diseñó para gestionar los enormes bancos de semillas.
Desde aquí, los operarios del centro monitorizaban las rotaciones de las nuevas cosechas en las granjas automatizadas conocidas ahora como Canto Llano. Ya veo. ¿Qué va ahora?